Hola a todos amigos, hoy les voy a enseñar a cómo cambiar el aceite de su vehículo. En este caso es un Trans Am de 1985. Para cambiar el aceite del vehículo vamos a comprar un motor flush limpiador interno de motores. Antes que nada, pues hay que checar el nivel del aceite antes de echar eso, ya que no se puede echar con el motor con el aceite pues completamente lleno o demás de lleno, así que pues si en este caso yo tengo el aceite pues muy lleno, voy a tener que sacar un poquito de aceite, que de perdida me diga que es como un litro, para poder echar yo el limpiador interno de motores. Entonces el medidor del aceite tendría que estar a la mitad, o sea, en normal, no tendría que estar lleno para poder echar, como digo, ese flush. Bueno, pues continuando, vamos a necesitar alguna pinche toallita o un cubrebocas en mi caso, porque tengo un chingo ahí tirados que ya nunca jamás usé. Y vamos a ubicar la bayoneta de la medición del aceite. Como pueden ver, el aceite me llega hasta ahí, que es donde indica el punto de full. En mi caso, voy a tener que sacar un poquito de aceite. Vamos a levantar el carro del punto de que se va a levantar. Ya levanté el carro, puse un burro ahí para que lo sostenga. Y lo siguiente pues es encontrar un depósito para poder echar un litro de aceite. En este caso yo voy a utilizar este contenedor. Trae un pedacito de fierro que tenía ahí, es como estambre de este de fierro que usan mucho en la cocina. Y solo le voy a limpiar un poquito ahí pues la basurita y el polvo que tenga alrededor el tornillo, para poder meter correctamente el dado, porque si queda un poco afuera se puede dañar, amigo. Vamos a dar un llevecito nomás aquí, así. Sacan un poco el tornillo. Ya ven que se está llenando ahí un poco de aceite. Eso es más que suficiente. Vamos a volver a poner el tornillo. Bueno amigos, vamos a apretarlo un poquito. No ocupamos volverlo a apretar con el impacto, porque podemos dañar la rosca. Vamos a apretar así. Así, hasta ahí. A echar el flush. Todo completo. De rellenar, ahí está. Oil fill dice ahí. Entonces aquí vamos a desenroscar. Vamos a utilizar un embudo. Acabo de limpiar este de color rojo que está aquí. Dejamos eso ahí en el suelo, donde quieran, lo pueden tirar a la basura ya si quieren. Vamos a darle unos poquitos golpecitos para que tire todo el agua. Vamos a dejarlo ahí, su tapita, vamos ahí. Y volvemos a tapar otra vez esta madre. Esto después si quieren lo podemos limpiar, de hecho le voy a quitar ese pinche pelo que tiene ahí. Y volvemos a tapar, miren que esto tiene como una forma. Ahí tiene la misma forma ahí, no sé si pueden ver esas muescas, lo vamos a volver a poner así. Y ahí está, solo es una media vuelta, es un cuarto de vuelta de hecho. Dice, limpia el motor en 5 minutos. Yo la neta lo dejé como 20 minutos. Ahora vamos a quitarle el tapón y esperar a que esté, pues, a que esté más frío el aceite. Pueden hacerlo, amigos, no hay pedo por eso. Yo lo voy a quitar así porque el aceite pues fluye mejor cuando está caliente. Tengo un recipiente aquí. Y de todos modos, si se queman, no pasa de que se les pegue una pinche quemadita. No pasa nada. Ahí está. Bueno amigos, se me olvidaba decirles, cuando quiten esa tapita va a tardar un poquito en bajar el aceite. Luego también van a quitar la de acá, de donde se rellena el aceite, la quitan. Ponen un trapito ahí, así nomás como para que no le caigan cosas encima. Va a seguir drenando, ahí lo vamos a dejar unos 10-15 minutos. Se me olvidaba mencionarles una cosita muy importante, que si ustedes tienen el carro en una pendiente y lo están... pues subiendo en una pendiente también, el carro normalmente para pues sacar todo el aceite completamente tiene que estar a nivel. O sea, si ustedes tienen un nivel lo pueden usar, ponerlo así. Bueno, como les decía, pues nada más tienen que bajar el carro. Yo ya terminé de drenar todo lo que tenía como en un lado del carro. Ahorita lo bajé lentamente hasta el tope. Dejé la bandeja ahí. Ahorita se sigue drenando todavía un poquito de lo que le quedó pues atrapado en la parte de la parte baja.
al momento de nivelarlo, pues ya sale un poquito más de aceite. No, no va a salir todo completamente, como les digo, como está como en un poquito de subida, no va a salir completamente, pero casi todo sí va a salir. Bueno, pues amigos, una vez hayamos terminado de drenar el cárter de aceite del motor, vamos a sacar nuestro filtro. Este filtro ya lo tenían que tener comprado desde hace un chingo, lo tenían que tener ahí guardadito. Este es el filtro que necesita mi carro. Ustedes van a llegar al AutoZone, van a decir: tengo tal carro, quiero el filtro, el más barato, todos sirven igual, es la misma verga. Entonces, tenemos el filtro, y el filtro está exactamente... ahí está el filtro, ahí si lo pueden ver, eso es lo mismo negro que les enseñé ahorita, este es el filtro. Entonces, una vez quitado el filtro, pues les va a quedar esta madre, según yo grabé, pero no grabó. Y conseguí esta herramienta me la prestaron, es para quitar filtros. Se lo quitan, y lo siguiente a hacer, pues es ya... lo voy a poner tantito con el dedo. Así, tantito. En todo el alrededor de la junta. Pueden ver un tubo, acá tiene una rosca. No lo van a alcanzar a ver, pero pues yo lo voy a poner así ya. Y lo vamos a apretar lo más que podamos con nuestra mano. Ahí está. Ahí ya está bien apretado, amigos. Ahora lo que deben de hacer es agarrar este chingado trapo sucio de mierda y ponerse a limpiar un poquito alrededor de todos lados donde haya aceite, para después comprobar si tenemos alguna fuga o no. Ahora lo que sigue es poner el tapón. Vamos a poner aquí, y de ahí vamos a utilizar la llave, amigos. Esta madre no tiene que ir tan apretada. Ya le di un llegue. Y yo sí voy a usar la de impacto, nada más un golpecito, ¿ok? Ahí está. Ahí está, con eso es suficiente. Vamos a pasar a echarle el aceite. Este carro consume 5 cuartos o 4. No sé qué tantos litros, ya con lo que va dentro del filtro. Entonces, pues con esto, esta garrafa es suficiente. Aunque la neta ni va a quedar lleno, porque ya le tiré un chingo de... ¡Cállate, loco! ¡Cállate! Chígate, enfadoso. Bueno, amigos, ¿qué toca hacer? Toca quitar esto, darle unos golpecitos ahí para que tire todo el chingado aceite. Lo ponemos aquí, le ponemos su tapita, ponerla así, ahí está, media vuelta. Bueno, como podemos ver, no hay ningún goteo aquí todavía, por eso lo vamos a estar monitoreando, pues con el paso del tiempo. Espero que les haya servido el video. Si quieren dejar allí algún comentario, alguna sugerencia, yo la verdad no soy perfecto, esta madre lo hago como hobby, no soy mecánico, no soy nada, amigos. Por si llega a salir ahí algún mecánico profesional, pues si dejas un comentario para hacer las cosas mejor a la siguiente, te lo agradecería. Y hasta la próxima, bye.